¿Qué tal? Vamos con la agenda cultural de este fin de semana y empezamos en Andorra, porque ahí sigue la 24 muestra de teatro de la localidad. Lo hace en esta edición este fin de semana con la obra Héroes, una comedia en la que tres veteranos de guerra pasan sus últimos días en un hospital militar. Y ahora nos vamos hasta Caspe porque allí continúa el festival Septiembre Solidario Sarabastal. En esta ocasión lo hará con una mesa redonda titulada Cooperar Hoy, Más Necesario que Nunca, en la que participan tanto la Fundación Sarabastal como Malawi Salud. Y nos vamos hasta el Maestrazgo porque en Castellot este fin de semana se celebra el 10º aniversario del Torreón Templario. Habrá vino español, cena y subida al castillo con farolillos y acompañados por caballeros templarios. Y no nos movemos de esta comarca porque en el Maestrazgo desde mañana y hasta el 26 de noviembre se celebran las jornadas gastronómicas de otoño. Unas jornadas en las que 7 restaurantes de la comarca ofrecerán deliciosos menús con platos de temporada y de la zona. Y en Alcañiz este fin de semana es el último para disfrutar de la exposición Sinfonía de Sifones, que termina este 1 de octubre. Así que si todavía no la han visto, ya saben, aprovechen porque se acaba esta exposición. Abrimos ahora también el apartado festivo y nos vamos hasta Calanda porque este fin de semana, concretamente mañana, tiene lugar la presentación de las Reinas de Fiestas, que se celebrarán como es tradición durante las fiestas y el Día del Pilar. Y además, otras localidades que estarán en fiestas serán Puy Moreno, Torrecilla de Alcañiz, La Portellada, La Codoñera y Valjunquera. Así que ya saben, tienen un gran apartado donde elegir. Pasen un feliz fin de semana, disfrútenlo.